El siguiente especial es grabado especialmente por la producción del Chavo. Se han reunido todos los actores originales para esto. Prohibida su reproducción. Prohibida su transmisión sin permiso. Y estrictamente prohibida su venta. Ese era el mensaje que arrojó aquella cinta, que pude conseguir debido a varios favores. El crimen del Chavo. Ese era el título con el que la obra comenzó. Aparecen primero unos créditos. Eran aquellos con los que la serie solía terminar. Pero la diferencia era la más obvia. No terminaba con ellos. Empezaban con ellos. Ahí mostraban a todos los actores. A Ramón Valdés y a Carlos Villagrán. Quienes regresaban después de tantos años en pleito. Además estaba el productor Enrique Segoviano, quien también había abandonado la obra tiempo atrás. Entonces la pantalla se pone en negro y se comienza a escuchar el intro. Bienvenidos al programa número 1 de la televisión humorística, El Chavo. Tras anunciar a todos los participantes aparece la primera escena. El Chavo salía del barril dispuesto a ir a la calle, pues iría a hacer algunos favores a los vendedores para juntar un poco de dinero. Kiko lo mira desde fuera de su casa y le dice: oye Chavo, ¿a dónde vas? A buscar algo de monedas para comer algo. Ah, cierto, olvidé que eras pobre. O tal vez sí lo recuerdo, pero solo quería decírtelo otra vez. Nos vemos, niño pobre. Yo iré a comprar una torta de jamón con lo que mi madre me dejó de dinero. Kiko sale de escena ante la cara molesta del Chavo. Pronto aparece Ramón y le dice: oye Chavo, ¿puedes hacerme un favor? Ve a la tienda y pide fiado al señor. Compra leche y me la traes. ¿Y yo qué gano? ¿Cómo que qué ganas? Dice Ramón. Eso te haría una buena persona. El Chavo lo ve y dice: a mí no me sirve ser una buena persona. Por lo menos deme un peso, niño avaricioso. Dice Don Ramón. Está bien, aquí está tu peso. Ahora ve, córrele. El Chavo sale de la vecindad. Tras regresar ya con el mandado de Don Ramón, se lo da. Y Ramón lo empuja. Hace que el peso que le dio se le caiga y lo toma. Gracias Chavo. Ah, por cierto, ponte más buzo a la próxima, para que te puedas quedar con el dinero. El Chavo lo ve desde lejos. Se da cuenta como Ramón se burló de él y no le dejó ni siquiera quedarse con el dinero. Molesto, porque además ya no le dio tiempo de hacer los encargos, se mete al barril. Kiko regresa con un globo y una torta de jamón. Patea el barril del Chavo y este sale. Y Kiko le dice: mira Chavito, aquí tengo una torta y un globo, y no te doy ni te lo presto. El Chavo intenta golpearlo, pero Kiko se aleja y debido a que estaba en el barril el Chavo cae al suelo. Kiko se burla de él y dice: jajaja, eso te pasa por idiota. Ay Chavito, qué vida tan miserable tienes. Ojalá nunca te vayas de aquí, así podré burlarme siempre de ti. El Chavo ve con ojos de odio a Kiko y dice: mira cachetón, solo descuídate y verás. Kiko se mete a su casa. Aparece la Chilindrina en escena. Saluda al Chavo y le dice: Chavo, ¿qué tienes? Te veo enojado. Pues estoy enojado, responde el Chavo. ¿Puedo saber por qué? Porque el idiota de Kiko se la pasa burlándose de mí. Además, tu papá me engañó, me robó mi peso y me quedé sin dinero para poder comprar algo. Ay Chavo, es que estás bien menso. ¿Cómo le crees a todos? Sabes perfectamente que no debes confiar en nadie. De ser así todos se burlarán de ti. Por eso eres el hazmereír de esta vecindad. Por eso todos te hacemos burla. Porque eres un menso. Te lo digo en serio Chavo. Yo que tú. Deja de pensar en los demás. Y pensaba más en mí mismo. Total. A que llores tú, a que lloren ellos. Piénsalo. La Chilindrina se va. Y el Chavo se queda pensando. En mitad de la vecindad. En lo que la Chilindrina le dijo. Tenía razón, el Chavo siempre fue amable. Tal vez tenía sus malos momentos, pero jamás fue alguien grosero. Entonces Kiko sale otra vez. Mira Chavo, un álbum de estampitas. ¿Y tú qué tienes? Ah, ya sé. Hambre, jajaja. El Chavo ve a Kiko y le dice: oye Kiko, esos cachetes son heredados, ¿verdad? Kiko pregunta. ¿Algún problema?
El chavo responde diciendo: no me gustan tus cachetes. El chavo le pega a Kiko y Kiko responde con un golpe, iniciando una fuerte pelea entre los dos. Ambos se estaban dando muy fuerte en la cara. Sangraban de la nariz. Y el chavo dice: ¿sabes qué, Kiko? Ya estoy harto de ti. ¿En serio? Y yo de ti, chavo. Ya es hora de que te largues de aquí. El chavo corre hacia su barril. Toma algo de adentro. Kiko lo persigue y el chavo voltea solo para clavar una navaja en los cachetes de Kiko. A ver si se te desinflan, cachetón. Kiko comenzó a sangrar desmesuradamente. Y entonces corre al otro patio, porque el chavo lo venía persiguiendo. Ya, chavo, perdóname. Chavo. Eran las súplicas de Kiko. El chavo comenzó a golpearlo y a cortar la cara de Kiko con la navaja. Kiko chorreaba sangre y de a poco perdía las fuerzas. El chavo se detiene al escuchar que alguien se aproxima. Era Don Ramón. El chavo corre a esconderse detrás de la fuente del patio trasero. Don Ramón ve cómo hay sangre en el suelo. Y se da cuenta a lo lejos que Kiko está tirado. Corre a auxiliarlo, pero como antes Kiko había gritado, también había llegado Florinda, quien escuchó los gritos de Kiko. Se da cuenta del estado de su hijo y de inmediato culpa a Ramón, diciéndole que era un criminal, comenzando a golpearlo. Don Ramón se intentó defender justificando que él no fue, pero Florinda encuentra al chavo. Como el chavo estaba sangrando, solo dijo: doña Florinda, ayúdenos. Don Ramón está loco. Casi mata a Kiko y quiere matarme. Eso convence a Florinda, quien llama a la policía. Kiko no podía ni hablar por la sangre que perdió, así que no pudo decir nada. Se lo llevaron al hospital. Y a Ramón se lo llevó arrestado la policía. Ante el llanto de la Chilindrina, el chavo fue llevado al hospital para curar sus heridas también. Tenía una cortada enorme, misma que él se hizo para que se pensara que fue Don Ramón. A los pocos días Ramón fue juzgado y sentenciado a 5 años de cárcel por intento de homicidio. El chavo volvió a la vecindad, pero Kiko seguía grave en el hospital. El chavo se dio cuenta que todos le creyeron. Además de que pensaron que fue Don Ramón quien le hizo esas heridas a Kiko. 3 días después, el chavo le dijo a la Chilindrina que debían visitar a Kiko. Decían que ya se había recuperado, pero Florinda no podría ir a verlo sino hasta más tarde. Chilindrina aceptó, sobre todo para saber qué pasó y por qué su papá quiso matar a los dos. Sin embargo, era el plan del chavo, pues al llevar al hospital no podía pasar los dos. El chavo pasó primero y vio a Kiko. Kiko le dijo: maldito chavo, ¿qué haces aquí? Supe que metieron a Don Ramón a la cárcel, pero fuiste tú quien casi me mata. Todos lo sabrán. El chavo dice: no te preocupes, Kiko. Ya me encargué de eso. Recupérate. Kiko no podía moverse bien. El chavo dejó su navaja solo un poco clavada en el pecho de Kiko. Entonces pasó la Chilindrina a verlo cuando el chavo salió. La Chilindrina solo abrazó a Kiko y en ese momento Kiko comenzó a sangrar, sin darse cuenta. Y por plan del chavo, la Chilindrina hirió a Kiko clavando la navaja por ese abrazo. Los doctores llegaron rápido debido a que los pulsos de Kiko se alteraron. Se dieron cuenta de que tenía una navaja enterrada. Navaja que, por cierto, terminó matando a Kiko. La Chilindrina estaba confundida. No sabía qué pasaba. Pero fue arrestada porque todo apuntaba a que ella quería cometer un crimen. Tenía sentido si se piensa que su padre fue a la cárcel por querer matar a Kiko. Es como si ella quisiera terminar el trabajo. Lo logró. Se la llevaron y el chavo fingía estar asustado, pero sonreía muy en el fondo. El chavo cometió su crimen, y nadie sospechaba nada de él. Tras la última escena, en la que, en las inmediaciones del hospital, se llevaban a la Chilindrina presa por el supuesto asesinato de Kiko, el chavo sonreía mientras veía como alguien más era culpado de lo que él había hecho. El chavo volvió a la vecindad, con un paso lento, como si estuviese resignado de algo. En la vecindad está Doña Clotilde,
el señor Barriga, Girafales y Florinda, todos conversando sobre lo sucedido. Pues el simple hecho de saber que Don Ramón fue arrestado, además de que el Chavo y Kiko fueron llevados al hospital, era suficiente para causar una gran conmoción en la vecindad. Además, los personajes de Patty y su tía, Gloria, también estaban ahí en la vecindad. Nadie sabía aún nada de lo sucedido, pues era reciente. Y Doña Florinda se prepara apenas para ir al hospital y visitar a su hijo. Pero el Chavo entra y todos lo miran desconcertados. Corren con él y le preguntan qué ha sucedido. El Chavo, quien ya estaba curado, pero aún podían verse algunos golpes, les dijo: Pasó algo terrible. Yo no sé cómo empezar a decir esto, pero... El Chavo se echó a llorar. Ante la confusión de toda la vecindad, el profesor se le acercó y le dijo: Chavo, ¿qué ha sucedido? Mientras ve preocupado las lágrimas del Chavo, se queda llorando un tiempo más y dice: La Chilindrina fue arrestada. Ella ha matado a Kiko. Doña Florinda se desmaya al escuchar eso, mientras que Barriga se lleva las manos a la cabeza, y el profesor Girafales solo mira al Chavo con desconcierto. ¿Eso es verdad, Chavo? Sí, apenas pasó. Fuimos a visitar a Kiko, pero ella tenía una navaja y cuando pasó a verlo lo mató. La policía la detuvo. No pude hacer nada. Lo siento. Poco después llegó la policía a la vecindad, confirmando la noticia. Ahora era Doña Florinda quien lloraba desconsoladamente. Su hijo estaba muerto. Era algo de no creer. No sabían que la Chilindrina haría algo como eso. Patty entonces corre y abraza al Chavo, diciéndole que se alegra de que él estuviera bien, aunque lo sentía por Kiko, y por lo que pasó con Don Ramón y su hija. Gloria, quien al parecer sí estaba enamorada de Ramón, se sintió muy mal, pues no creía que Ramón fuera capaz de hacer algo así. Mismo caso con Clotilde, pero ella estaba aún peor. Tanto Florinda como Girafales fueron al hospital para obtener el cuerpo de Kiko y darle un sepelio digno. Barriga fue llamado a testificar, porque Don Ramón tendría una audiencia judicial. De la Chilindrina aún no se sabía nada. La escena cambia. El Chavo se queda solo en el patio por un momento y comienza a reírse y a hablar solo. Vaya, se siente muy bien. Qué extraño. Pude hacerlo antes. El Chavo hablaba consigo mismo, de lo bien que era haber matado a Kiko, porque indirectamente él provocó todo. El Chavo no parecía arrepentido, y en eso voltea y mira a Patty, quien estaba saliendo de su casa. Ella lo mira y dice: Chavo, ¿con quién hablas? Con nadie. Oye, Patty, ¿te gustaría ir a dar una vuelta? Patty acepta y sale con el Chavo. Cuando se encuentran algo lejos de la vecindad, del Chavo se detiene e intenta besar a Patty. Ella lo rechaza y le dice que qué hace. El Chavo entonces le dice: Creí que te gustaba, por eso quise hacerlo. Patty dice: No, eres solo un amigo, ¿qué te sucede? El Chavo entonces dice: Pero tú me abrazaste antes. Y de nuevo intentó acercarse a Patty, siendo empujado y rechazado. Ahora Patty le dice: Chavo, no te vuelvas a acercar. Ya verás, le diré a mi tía lo que intentaste. El Chavo la toma del brazo y dice: No, no irás a ningún lado, ni le dirás a nadie. Patty forcejea con él, pero en el arrebato el Chavo la empuja, azotando la cabeza de Patty en la pared. El Chavo la toma y comienza a azotarla varias veces, dejando una enorme mancha de sangre en la misma. Patty había muerto. El Chavo, cubierto de sangre, solo dice: Eso te pasa. Por ser grosera nadie me rechaza. Toma su cuerpo y lo deposita en un bote de basura que estaba cerca de un callejón, y se va. El Chavo no vuelve a aparecer, hasta que cambian la escena. En la vecindad todos buscaban a Patty y al Chavo. No se sabía nada de ellos. El Chavo vuelve a la escena, se encuentra lejos de la vecindad, y por alguna razón se estaba golpeando a sí mismo. Se sangró de la boca y nariz, rompió su ropa, y se quedó tirado en el suelo. La escena se mueve a la vecindad,
cuando otro policía llega y pregunta si conocen a un niño al que le dicen el Chavo. Fue encontrado con golpes y moretones en todos lados. Estaba tirado en la calle. Girafales y Barriga corren para ayudarlo. El Chavo, quien disimuló estar desmayado, se despierta y dice que alguien atacó a Patty y a él, que él quedó inconsciente, que no sabe a dónde se llevaron a Patty. El Chavo es llevado al hospital, donde lo esperaban los doctores para atenderlo. Tiempo después, en la vecindad vuelven las escenas. Ahora todos los vecinos, excepto Florinda, pues ella ni siquiera apareció más después de enterarse de la muerte de Kiko. Todos ayudaban a buscar a Patty, hasta que fue el señor Barriga quien encontró una enorme mancha de sangre en una pared, misma que se arrastraba hasta un contenedor de basura. Ahí estaba, era el cuerpo de Patty, yacía muerto en ese lugar. La sorpresa de Barriga fue tanta que no pudo hablar, pero con señas les avisó a todos lo que pasaba. Tras enterarse de eso, deciden que irían a la vecindad. Tendrían que avisarle a su tía para después saber qué hacer. Cuando el profesor llegó a la vecindad, tocó con prisa el departamento de Gloria, pero nadie abría. Nuevamente lo tocó, una y otra vez, hasta que terminó forzando la puerta. Gloria estaba sentada en su mesa, con una taza de té frente a ella. Gloria tenía una mirada perdida, miraba hacia el techo, espuma en la boca. El profesor se le acercó. Ella no reaccionaba, estaba muerta, fue envenenada por algo, algo que contenía su té. El profesor cayó casi de espaldas del susto. ¿Qué pasa aquí? Eso dice mientras solo se toma la cabeza. No era solo Patty, Gloria estaba muerta. Esto ya no era normal. Entonces el profesor sale corriendo del departamento a buscar a doña Florinda. Tenía miedo de que algo le pasara. Florinda estaba bien. En otro cambio de escena se ve al Chavo en el hospital. Le preguntaron cómo fue que sucedió todo y si reconoció a alguien. Dijo que no, no sabe quién fue. Le dijeron que ya se podía ir, ya estaba curado. El Chavo salió del hospital. Nadie sospechaba de él, y como en la primera ocasión, solo sonreía, mientras nadie se daba cuenta de su nuevo crimen. Con Gloria muerta y Patty también, el Chavo regresó a la vecindad. Don Ramón estaba en la cárcel, acusado por la agresión hacia Kiko, aunque en realidad él no lo hizo. La Chilindrina fue arrestada. El plan del Chavo funcionó. Kiko estaba muerto también. El Chavo miraba hacia la nada. Solo se le veía caminar de un lado a otro. Esa sonrisa, esa cara. El Chavo ya era un psicópata. El Chavo se acercó al barril, se metió y por dentro, con una roca comenzó a tallar algo. Enfocan el barril y se muestra cómo es que cada nombre de los integrantes de la vecindad estaba tallado en ese lugar. Además que el Chavo comenzó a tachar algunos. Primero el de Kiko. Después Patty y su tía Gloria. Aún me faltan varios, dice el Chavo, mientras encierra el nombre de Don Ramón y la Chilindrina. Y dice, ustedes son los últimos. En eso llega el señor Barriga y se veía preocupado. El Chavo sale de su barril y el señor Barriga le dice, Chavo, qué bueno que estás bien. Dime algo, ¿has notado algo raro? ¿Hay alguien raro aquí en la vecindad? El Chavo dice que no ha visto nada. Además, en ese momento comenzaron a bajar el cuerpo de Gloria. Lo llevarían al forense. Ahí sabrían con exactitud qué pasó con ella, y de qué manera murió. El señor Barriga estaba muy preocupado y le dijo al Chavo que no saliera de la vecindad por nada del mundo, y que en caso de peligro le llamara inmediatamente. El Chavo dice que sí y el señor Barriga va hacia la casa de Florinda para saber cómo está. El Chavo entonces sale de la vecindad y se va. Esto sin que el señor Barriga lo sepa. El profesor aparece entrando. No menciona nada. Quizá no vio que el Chavo había salido. El profesor va hacia la casa de Florinda y mira que ahí está el señor Barriga. Los tres comienzan a platicar lo sucedido.
Mientras tanto, el chavo se va a la casa del señor Barriga. Toca la puerta y Ñoño abre. Chavo, ¿qué haces aquí? Ñoño, es importante. Tu papá me mandó por ti. Dice que debemos ir juntos a un lado. Porque quizá encontremos pistas de quién es quien ha matado a Patty y a Gloria. Iría yo solo, pero me insistió en que fuéramos los dos. Ñoño, extrañado, dice que está bien y se va con el chavo. El chavo y Ñoño caminaban por calles que Ñoño no había visto, pero que eran las mismas que había recorrido con Patty. Entonces el chavo dice que comenzó a recordar. Es aquí. Ñoño, es aquí. Aquí nos encontramos a aquel sujeto, Patty y yo. El chavo señala la mancha de sangre de Patty. Ñoño queda sorprendido. Pues ver la sangre semiseca. Era un impacto grande. Apenas fue un día antes cuando todo sucedió. Para Ñoño fue algo bastante complicado de ver. Entonces el chavo dice: aquí me golpearon, pero me llevaron a otro lado. El chavo sigue caminando, pero se mete a un lugar que no era. Ñoño comenzó a asustarse y dice: chavo, ¿qué hacemos aquí? Ya vámonos. ¿Qué tal si sale el tipo? No te preocupes, Ñoño. Tengo un arma para defendernos. El chavo saca un palo y dice: mira, con esto nos podemos defender si el tipo aparece. Pero es un simple palo, chavo. ¿Eso le dolerá? El chavo sonríe y dice: esperaba que dijeras eso, Ñoño. Pongamos a prueba esto. El chavo golpea a Ñoño un poco fuerte. Ñoño hace un gesto leve de dolor y el chavo dice: ¿duele, Ñoño? Ñoño dice: solo un poco. Ah, veamos ahora. El chavo le pega más fuerte. Ñoño grita y dice: ah, espera, chavo. Si duele. ¿No que no dolía, Ñoño? El chavo volvió a pegarle a Ñoño. Esta vez en la cabeza. Lo que hace a Ñoño sentirse mareado. Además se le hizo una pequeña herida por la que brotaba sangre. Ñoño dice: chavo, ¿qué estás haciendo? Ya basta. No sigas pegándome. El chavo golpea de nuevo a Ñoño. En el estómago. Ñoño se toma del estómago y cae al suelo. Ñoño ya estaba llorando. Los golpes eran en serio. ¿Qué opinas ahora, Ñoño? ¿Duele? El chavo le pregunta con ironía y Ñoño dice: oye, chavo, no debiste ser tan cruel conmigo. Te acusaré. El chavo le pega a Ñoño. Ahora le rompe una pierna de la fuerza. Y Ñoño se retuerce. Estaban en un lugar sumamente apartado. No había nadie más. Ñoño llora y dice: chavo, ya por favor. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? Y le rompe la otra pierna. ¿Ahora te duele, Ñoño? Dime si te duele, maldito gordo. Dime si te duele. El chavo le comenzó a gritar a Ñoño maniáticamente. Ñoño entonces dice: chavo, ¿fuiste tú? El chavo comenzó a reírse y dice: vaya, te tardaste demasiado, estúpido obeso. Claro que fui yo, Porky. ¿Quién más lo haría? Ahora vendrás conmigo. El chavo comenzó a arrastrar a Ñoño hasta una especie de almacén abandonado. Ñoño no podía defenderse. Sus piernas estaban rotas y sangraba de la cabeza. ¿Qué es este lugar? Te platicaré, Ñoño. Este sitio era donde solía vivir la señora de los boletos de lotería que yo vendía. Pero un día simplemente murió. Y ahora nadie entra aquí. Porque yo me robé la llave antes de que alguien más lo hiciera. De hecho, es la primera vez que vengo. Te confieso. Pero te necesito aquí. El chavo golpea a Ñoño 3 veces más. Rompe su brazo izquierdo. Le sangra la boca y le hiere más la cara. Ahora, Ñoño. Espérame. Que ya vuelvo. No te vayas a ir. Ja, 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 ja. El chavo sale corriendo del lugar. Y llega a la vecindad. Donde mira que aún sigue el señor Barriga y el profesor hablando en casa de Florinda. El chavo toca la puerta y habla con el señor Barriga. Oiga, señor Barriga, ¿puede venir un momento? Necesito hablar con usted a solas. Cuando se alejan, el chavo dice: Ñoño ha venido aquí. Me pidió que lo llevara a un sitio donde él lo espera. Pero no debemos decir nada. No sé por qué, pero así me dijo. El señor Barriga ni siquiera se preguntó si era cierto. Solo dijo que sí. Y junto al chavo fue rápidamente a buscar a Ñoño. ¿Dónde es, chavo? Por aquí, sígame, señor Barriga. El chavo lo lleva a aquel almacén.
El señor Barriga entra y mira a Ñoño lastimado. Corre hacia él y le dice: Ñoño, ¿quién te ha hecho esto? Ñoño estaba pálido. Había perdido demasiada sangre. Ñoño dice: es el Chavo, papá. Apenas el señor Barriga va a responder algo, el Chavo cierra la puerta del almacén con fuerza. El señor Barriga se levanta y el Chavo le golpea con aquel tubo. El señor Barriga cae al piso debido al fuerte golpe. El Chavo rompe piernas y brazos de Barriga pero sin matarlo. El señor Barriga gritaba y el Chavo dice: alégrense de que los mataré juntos. Así les evitaré la agonía de ver al otro muerto. Si fui yo. Bueno, yo no maté a Kiko. Esa sí fue la Chilindrina, pero por una trampa que yo le puse. Yo maté a Patty. Esa estúpida no quiso besarme. Pero apenas me enteré que murió Gloria. Yo no la maté. Me puso furioso. Yo debí matarla. Alguien más lo hizo y no sé quién fue. Pero antes de que esa otra persona me los gane, yo los mataré a ustedes. Veamos. ¿Qué gordo será primero? El Chavo hace un concurso. Golpea a cada uno una vez. Una por una. Hasta que ambos quedan casi muertos. Ñoño agonizaba y murió en esos segundos. El señor Barriga mira que su hijo muere. Ve al Chavo y dice: Chavo, mátame. No tiene sentido seguir intentando nada. Acabarás con todos. Solo quiero ir con mi hijo. El Chavo entonces dice: qué bien se siente eso. Así es, suplíquenme por su muerte. Vamos, señor Barriga. Pídame que lo mate. El señor Barriga le decía al Chavo lo mismo. Pero el Chavo evitaba darle el golpe final. Hasta que dice: sabe, señor Barriga, ustedes son mi tercer crimen. Y usted tiene razón. No son el último. Para terminar por matarlo de un golpe en la cabeza. Bien, bien. El Chavo, lleno de sangre, tira el palo y dice: solo me faltan cuatro. Regresa a la vecindad. Y tacha el nombre de Barriga y Ñoño. Pero también se ve el nombre de Clotilde. Tachado. Pero jamás mostraron eso. Pero la escena termina con Clotilde. De fondo. Muerta. Por estrangulamiento. Chavo volvió a la vecindad tras asesinar al señor Barriga y a Ñoño. El Chavo, desde que entró, solo mira una vecindad vacía. Kiko estaba muerto. Patty estaba muerta. Gloria estaba muerta. Ñoño muerto y el señor Barriga también. Lo extraño era que se mostró también a Clotilde muerta. Pero cuando sucedió todo, la escena retrocede. Una especie de flashback se ve. Entonces aparece el anuncio de 5 días antes. El Chavo estaba jugando en el patio con su escoba. Aparece la señorita Clotilde por la entrada y caminaba hacia dentro de la vecindad. En eso el Chavo tiró su canasta. Esto hizo que Clotilde se enojara con él y le gritara algunas cosas malas. El Chavo intentó disculparse, pero no funcionó eso, ya que doña Clotilde no dejaba de decirle inútil al Chavo. Él intentó irse de ahí, pero como de costumbre, terminó tropezando y pateando sin querer todo lo de la canasta. La señora Clotilde se molestó mucho y se levantó del suelo diciendo: ahora sí verás, niño. Ya estoy harta de ti. Comenzó a perseguir al Chavo, quien se echó a correr al otro patio. El Chavo intentó escapar, pero en la persecución Clotilde lo alcanzó, comenzando a arañarlo y jalar su oreja. El Chavo, en el intento de defenderse, empuja a Clotilde, pero es tan fuerte que ella cae directo a la fuente, golpeando su cabeza en la orilla. Su cabeza comenzó a sangrar y ella ya no respondía. El Chavo se asustó, pues pensó que la había matado. El Chavo no sabía qué hacer, así que solo se fue corriendo. Kiko lo mira en el patio y le pregunta: ¿qué es lo que tienes? El Chavo, muy asustado, le dice: Kiko, Kiko, tienes que ayudarme. Pero por favor, no digas nada. No digas nada. El Chavo llevó a Kiko y ambos vieron el cuerpo de Clotilde y la enorme mancha de sangre que salía de su cabeza. Chavo, ¿pero qué hiciste? Kiko cuestiona mientras el Chavo intenta explicar lo sucedido. Bueno, bueno, no podemos dejar esto aquí. Kiko le dice al Chavo que vigile mientras él se lleva a Clotilde.
Ambos la arrastran hasta su casa, donde deciden colgarla para que pareciera una automorición. El Chavo y Kiko limpian todo rastro de sangre, apresurados para que nadie los viera. Tras eso el Chavo quedó muy asustado. Kiko le dice que no dirá nada, pero que el Chavo debe dejar de estar así o alguien sospecharía. Pero al día siguiente ambos tienen una discusión, lo que lleva a Kiko a amenazar al Chavo de que si le hace algo él diría todo lo que pasó con Clotilde. Además Kiko comenzó a portarse mal con él, molestándolo a cada rato y diciéndole que no puede hacerle nada, o que él lo acusará. Eso lleva a la escena de la primera parte, donde el Chavo y Kiko pelean, provocando posteriormente la muerte de Kiko. El Chavo ya en la escena normal se asoma a la casa de Clotilde, y mira su cuerpo, tendido en el aire. Se ríe y dice, y pensar que todo esto lo provocaste tu vieja bruja. Si no te hubieras muerto, nadie de aquí hubiera muerto también. En eso el profesor Girafales va llegando a la vecindad. El Chavo cierra la puerta de golpe y asombrado le dice, profesor, ¿qué hace aquí? Salí a buscar al señor Barriga después de que te lo llevaste pero no lo encuentro. ¿Sabes dónde está Chavo? El Chavo nervioso dice que no sabe. El profesor pregunta el por qué está tan nervioso. El Chavo no contesta y el profesor dice, Chavo, ¿por qué azotaste la puerta de doña Clotilde así? A propósito, no la he visto. Déjame saludarla. Quiero saber cómo está, con esto de los ataques, ella debe estar a salvo. No, aquí no está, dice el Chavo alterado. El profesor le reitera la pregunta. ¿Qué es lo que te pasa, Chavo? Actúas muy extraño. El Chavo dice que Clotilde salió de su casa, pero que le pidió cuidarla. El profesor parece no creerle, pero trata de ignorarlo y mejor dice que se irá a la casa de Clotilde. El Chavo le dice que sí, que vaya mejor. El profesor se aleja lentamente mirando al Chavo muy raro, y se mete a la casa de Florinda. Rápidamente el Chavo entra a la casa de la bruja y quita el cuerpo del techo donde colgaba, y decide esconderlo en el baño. Pero había un problema. El hedor que despedía ya era mucho y muy fuerte. Lo tapa con sábanas y se va de ahí. En otra escena muestran al profesor en el salón de clases. Estaba solo leyendo el periódico cuando lee una nota. Ahí se hablaba de que en un pequeño almacén se habían localizado dos cuerpos con signos de tortura. Los dos cuerpos de aspecto ancho fueron localizados e identificados como los del dueño de una vecindad de la ciudad, al que conocen como señor Barriga, y al de su hijo ñoño Barriga. El profesor al ver esto se sorprende y sale corriendo del salón. Se dirige a la vecindad. Pero antes de entrar, se da cuenta que el portón está cerrado y tiene una hoja con algo escrito. Será mejor que no entre. Ese mensaje tenía la hoja. El profesor lo ignora y abre la puerta. Va hacia la casa de Florinda y ve que la puerta estaba emparejada. La abre y ve a doña Florinda atada. ¿Qué es lo que hace aquí? El Chavo aparece tras Florinda. Chavo, ¿qué haces? Leí el periódico. El señor Barriga, está, tú, Chavo, ¿pero por qué? Ni yo sé, profesor, ni yo sé. El profesor presencia el fuerte olor que proviene ya de la casa de la bruja. ¿Qué huele tan mal? Si tiene la duda vaya a ver. El profesor sale lentamente y al ir a la casa de la bruja descubre el cuerpo que estaba en el baño. El profesor asustado regresa y dice, Chavo, no puedo creer lo que he visto. ¿Fuiste tú? Fue un accidente, y el encubrirlo fue idea de Kiko, pero ustedes siempre lo consintieron. Sí, yo fui quien golpeó a Kiko. Por mi culpa murió la bruja. Yo hice que la chilindrina matara a Kiko. Fue mi idea que ella y don Ramón fueran acusados. Yo maté a Patty. Yo maté a ñoño y al señor Barriga. ¿Y a Gloria? Pregunta el profesor. No, no fui yo. Apenas supe quién la mató. Pero eso lo responderá usted, doña Florinda. Doña Florinda, asustada y amarrada, dice que ella la mató. Estaba celosa de que ella le quitara al profesor, así que la envenenó, aprovechando los asesinatos. Pero que no pensó que el Chavo fuera el culpable.
El profesor se sorprende y se decepciona de Florinda. ¿Ahora qué hará, profesor? Creí dejar la nota de que no entrara, pero lo hizo. Aún está a tiempo. ¿Se quiere ir? El profesor mira a Florinda y dice: Florinda, no puedo creer lo que me dices. Lo siento mucho, pero no puedo ayudarte más. El profesor se va de la casa de Florinda y después de la vecindad. El chavo solo se ríe y dice: te dije que se iría, vieja estúpida. El chavo entonces comenzó a matar a Florinda a cuchillazos. Mientras la escena se alejaba de la vecindad, y el profesor ya fuera de ella, tan solo se fue caminando de ahí, cerrando el portón y dejando que el chavo cometiera su cuarto crimen. La muerte de doña Florinda llegó casi tan pronto como los gritos se dejaron de escuchar. El profesor Girafales se había ido. El chavo le dio la opción de irse, quizá él no estaba dentro de su lista de víctimas. Aún así, cuando el chavo salió de la casa de Florinda, entró a su barril. Y mirando los nombres, tachó el de Florinda. Solo sobraban dos. Estaban encerrados en círculos: la Chilindrina y Don Ramón. Entonces el chavo comenzó a arreglar toda la vecindad. Podía verse al chavo limpiando las puertas, barriendo el patio. El chavo entró a la casa de Clotilde, con una bolsa negra en la que metió el cuerpo. Y dentro de la misma bolsa metió el cuerpo de Florinda. El chavo sacó aquella bolsa y la alejó de ahí. Regresó a la vecindad y miró cada rincón. La vecindad estaba vacía. El chavo comenzó a llorar diciendo: ¿qué he hecho? Mientras parecía arrepentirse de sus crímenes. Pero todo fue una mentira. Como si supiera que alguien más lo veía, solo comenzó a reír y dijo a la cámara: no es verdad. Jaja, esto fue divertido. Ahora por fin paz. Bueno, me faltan algunos, pero debo esperar a que lleguen. El chavo se fue al otro patio. Y la escena de la vecindad se quedó así. Mucho tiempo. Muchos minutos. De repente pasa una noche completa. Y la Chilindrina regresa a la vecindad. Asimismo Don Ramón volvió junto con ella. Y también la policía. Los dejaron en la vecindad y Don Ramón entonces preguntó: ¿qué pasa? ¿Por qué nos dejan libres? El policía le responde que alguien avisó que el verdadero asesino era el chavo. Que ellos eran inocentes y por eso debían ser libres. Don Ramón, sorprendido, dice: ¿qué ha pasado? Entiendo que el chavo golpeara a Kiko, pero no creo que sea para tanto. El policía entonces le informa a Don Ramón la ola de asesinatos cometidos por el chico. Don Ramón, perplejo, solo muestra una cara de sorpresa. ¿Qué? ¿Esto es una broma, cierto? El policía le confirma que no. Y la Chilindrina intenta no estar triste. Es por eso que sucedió lo que Kiko. Ahora la Chilindrina comprendía todo. Se sentía molesta con el chavo. Pero a su vez, estaba triste por lo que pasaba con él. Pues era su amigo y no se creía lo que sucedió. Más policías entraron a la vecindad. Y buscaron por todos lados. Pero no hallaron nada. Solo una carta. En el barril. Que decía: hola, a quien lea esto. Soy el chavo. Me he ido lejos. Pues me he arrepentido de lo que hice. Lo siento. Debo morir. Iré a quitarme la vida. El chavo había escrito esa carta. ¿Pero cuándo? La escena no mostró eso. Pero la escribió desde que entró a su barril a tachar el nombre de Florinda. Creo que ella planeaba irse de la vecindad. Don Ramón se quedó sorprendido y la Chilindrina también. Todos habían muerto. Barriga y Ñoño fueron masacrados. Era algo increíble. En otra escena, el profesor Girafales terminó de darle clase a los otros niños que quedaban en la escuela. Cuando todos se fueron, él tomó sus cosas para irse. Cuando alguien sorpresivamente se mete al salón, encajando una navaja en las piernas del profesor, haciendo que este cayera y no pudiera moverse. ¿Qué rayos? Dice el profesor cuando esa persona cierra la puerta. Era el chavo. Chavo, ¿qué haces aquí? Creí que teníamos un trato. Me dejaste ir. ¿Por qué viniste?
Ay, profesor. Solo fue una treta. Verá, si lo dejaba vivir, entonces sabría que usted me delataría. Y con eso liberaría a don Ramón y a la chilindrina. Ya deben estar libres y en la vecindad. Así podré cometer mi último crimen. Pero usted no se salvó. No, no. Profesor, no piense eso. No puedo dejar a nadie vivo. El profesor intentó defenderse. Pero el chavo encajó la navaja en sus ojos, dejándolo ciego. El profesor gritaba mientras la sangre corría por su cara. El chavo entonces lo arrastra hasta la mitad del salón. El profesor solo movía sus brazos, pues las piernas quedaron muy lastimadas. El chavo entonces dice: profesor, usted dejó morir a la mujer que supuestamente amaba. ¿Y quiere saber cómo la maté? La acuchillé hasta que se cayó para siempre. Creo que lo justo es que haga lo mismo con usted. El chavo comenzó a masacrar al profesor. Sus gritos eran insoportables. Duró demasiado tiempo vivo, hasta que murió después de que el chavo cortara su garganta. Vaya, hasta que se muere. Eso dijo el chavo. Dejó el cuerpo y se fue. La escena cambia. Según la misma, habían pasado 3 días. Enfocaron la casa de Ramón y él leía un periódico. En eso lee la nota: el profesor Girafales fue encontrado muerto en su salón de clases. Pero ahí mismo, un niño colgado. Era el chavo. Su ropa y su sombrero. Fue identificado como el chavo por la directora del plantel. Ramón comenzó a llorar, pues todo terminó para el chavo. A pesar de todo, se sentía mal por él. La noticia se la dio a la chilindrina, quien lloró. Aunque ambos sentían alivio porque el chavo ya no les haría nada. La policía llegó más tarde a decir que ya no estarían vigilando la vecindad, pues la habían acordonado mientras buscaban al chavo. Pero al estar muerto ya no era necesario. Los días pasaron en la vecindad, y don Ramón estaba pensando qué harían ahora. No habría dueño de la vecindad. Ya no había más vecinos. Don Ramón pensó en que él debería rentar ahí, pues Barriga tampoco tenía familia. Justamente don Ramón le dijo a Chilindrina que regresaría más tarde. Iría a preguntar a la delegación qué se necesita para hacer los trámites. Se fue de la vecindad y la Chilindrina se quedó sola. Ella jugaba con la pelota que era de Kiko, hasta que escucha que alguien le llama: Chilindrina, Chilindrina. Ella se asustó y preguntó: ¿quién es? Soy yo, Chilindrina. Ven. Ven al segundo patio. La chilindrina caminó hasta el segundo patio. Pero no había nadie. De pronto alguien la toma por detrás. Le tapa la boca y la sujeta con fuerza. El tipo era muy fuerte y hace que la chilindrina pierda la conciencia. En eso llega a don Ramón. Caminaba hacia su casa cuando a mitad de patio ve a su hija, amarrada en una silla e inconsciente. Él corrió para verla, pero se detuvo al ver al chavo detrás de ella con una navaja. Navaja que apuntaba a su cuello. Deténgase ahí, don Ramón. Don Ramón se detiene de golpe y dice: chavo, ¿qué estás haciendo? ¿Tú no estabas muerto? Jaja, no, no. Ay, don Ramón. Veo que la gente es estúpida. Creyeron eso. Tan fácil fue tomar al primer niño que se me cruzó y matarlo, colgarlo en el salón y que creyeran que fui yo para librarme de los estúpidos policías. Ahora, no se mueva, o me verá matando a su hija. Sabe, pensé en dejarlos vivos, pero creo que me gustó esto. Los mataré a ustedes y seguiré matando por diversión. Don Ramón, le recomiendo que abra bien los ojos y escuche con atención. El chavo clavó el cuchillo sobre la espalda de la chilindrina, cosa que la despertó de golpe y ella comenzó a gritar de dolor. Don Ramón no soportó y corrió a ayudarla. Pero se escucha un disparo. El chavo tenía un arma. Disparó al pecho de don Ramón, quien cayó herido. El chavo continuó acuchillando a la chilindrina hasta que murió, frente a don Ramón, quien yacía en medio del patio, sangrando y llorando. El chavo entonces se acerca a Ramón y dice: Ramón, lo siento. El que usted fuera víctima no fue planeado, pero así debe de ser. Por cierto, la chilindrina sufrió mucho antes de que usted llegara. No le contaré nada de lo que hice. Solo imaginélo mientras muere.
al menos aquí en la vecindad. Ya no hay nadie. Este fue mi último crimen, don Ramón. El Chavo corta la garganta y deja a Ramón sangrando para que se muriera. Terminando así, con todos en la vecindad.